Les presentamos las noticias de hoy lunes 31 de julio. Chocan motocicletas en Retauleo. La Cruz Roja Guatemalteca informó de un accidente vial en la calzada Las Palmas Retauleo. En el lugar, dos motocicletas chocaron y los conductores debieron ser trasladados a un centro asistencial con múltiples golpes. PNC captura a dos pandilleros con armas de fuego. La Policía Nacional Civil, PNC, informó que dos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron capturados con armas de fuego y municiones. Los sujetos serían responsables de un ataque armado en la zona 16, agregó la PNC. Siguen erradicaciones de plantaciones ilícitas. Más de 31.900 arbustos de hoja de coca erradicados. Erradicaciones de marihuana y hoja de coca valorados en más de 34 millones de quetzales. Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAI, localizaron un campo con 31.944 arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento en áreas montañosas en la aldea Bolonco, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Los arbustos fueron erradicados e incinerados en el lugar y el evalúo asciende a 319.440 quetzales aproximadamente. En otra acción antinarcótica, también se reportó en el caserío Agua Caliente y aldea La Queca Zipacate, San Marcos, fueron erradicadas 18.000 matas de marihuana que estaban siendo cultivadas en tres campos. Lo erradicado tiene un aproximado de 6.750.000 quetzales. Y en Santa Lucía, la reformista Totonicapán, se erradicaron 72.335 matas de marihuana en fase de aprovechamiento, las cuales estaban sembradas en varios campos. Lo erradicado tiene un evalúo de 27.125.625 quetzales. PNC asiste a 105 personas de distintas nacionalidades. En el kilómetro 230 de la ruta interamericana, jurisdicción de Esquipulas, y en la aldea El Florido, Camotán, Chiquimula, policías de la comisaría 23, con apoyo de la DIPAFRON e investigadores de la DEI, asistieron a 87 ciudadanos de Venezuela, 12 de China, 5 de Colombia y un ecuatoriano, que ingresaron de manera irregular al país, por lo que fueron trasladados a una sede del Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera Aguacaliente. Atentado contra partido político en Pakistán deja más de 40 muertos. El número de muertos en el atentado suicida perpetrado durante una concurrida reunión del partido religioso Jamiat Ulema Islam en el noroeste de Pakistán aumentó a 44, mientras las autoridades investigan la autoría del ataque. Para más información, visita nuestra página isabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrios, reportó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo.